Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a este canal La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte que Jesús le dio a sus discípulos y a las multitudes que le seguían, donde Jesús nos habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo. Pero antes de leer, como siempre, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ilumine nuestro entendimiento de la palabra por medio de su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu amor, tu presencia, tu misericordia, Dios mío. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados, Señor, y porque tú nos amas profundamente y estás con nosotros. Te pedimos ahora que nos reveles, Señor, los mensajes, las verdades que tú nos quieres hablar hoy por medio de tu palabra, para que nos alimentemos espiritualmente, Señor, y aprendamos a conocerte más y sea transformada nuestro espíritu, alma y cuerpo a tu imagen y semejanza. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a leer Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 16. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, y aquí el Señor Jesús está comparando, cuando Él dice a vosotros, se está refiriendo a sus discípulos, se está refiriendo a las personas que han recibido el mensaje del reino, que se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Evangelio. Y Él está hablando de la transformación que ha ocurrido en nosotros cuando creemos en Jesús. Nuestra naturaleza espiritual ha sido cambiada de una naturaleza de tinieblas, de una naturaleza de pecado con la cual nacimos, a una naturaleza de luz y a una naturaleza que es como la sal. Y Él nos explica cómo esta transformación nos hace ahora nuevas criaturas con una nueva misión, con un nuevo propósito. Primeramente, en el versículo 13, Jesús nos compara con la sal y dice que nosotros somos la sal de la tierra. En aquel tiempo, la sal se usaba mucho. Era un elemento muy, muy preciado, de manera tal que incluso algunas personas la usaban como moneda de cambio porque era necesario para todo la sal. Y por eso de ahí sale la palabra salario. Era algo realmente bien, bien valioso el hecho de poder tener sal. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, primeramente, no existían los refrigeradores, las neveras como las tenemos nosotros. Y, por ejemplo, las carnes, cuando se quería conservar por un largo tiempo, se salaban porque la sal tiene propiedades conservantes. Además, la sal es usada, bueno, como ahora para darle sabor a todas las comidas. Si retiráramos este ingrediente tan importante de la cocina, todo perdería su sabor y la comida sería bastante insípida si le quitamos este componente tan importante que es la sal. Y Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos ahora la misma misión que tiene la sal, pero de un punto de vista espiritual. Espiritualmente hablando, nosotros somos la sal de la tierra. Primeramente como conservante. ¿Para qué? Para evitar que se corrompa, que se pudra. Pues la tierra está bajo la maldición del pecado, está bajo la maldición de la muerte y es como una carne que de un animal muerto, que si no se conserva, se pudre muy rápido. Por lo tanto, nosotros tenemos la misión de conservar la tierra para que no se corrompa, para que no se descomponga, no se pudra tan rápido, sino que
poderla sostener. ¿Con qué? Con todos los valores, con todas las cosas que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, por medio de la justicia. Porque ¿qué es lo que corrompe espiritualmente la tierra? El pecado. ¿Y qué es lo que la conserva? La justicia. Entonces, vemos aquí que Jesús nos compara a nosotros con la sal. También dice que es para que le demos sabor, sabor a la vida, porque el gozo, el amor, la paz que nos da el Espíritu Santo hace que demos sabor a este mundo. Sin embargo, Jesús nos advierte que si la sal se desvaneciere, esto es algo un poco absurdo, porque la sal es una sustancia química que por su composición, ella nunca pierde su sabor. En su estado puro, en su estado natural, ella nunca pierde su sabor. Pero bueno, también la sal no se procesaba de la misma manera en aquel tiempo como se procesa ahora. La sal, ¿cómo pudiera perder su sabor si se diluyera, si se mezclara, si se contaminara con otras sustancias? Y él nos está diciendo, Jesús, que si nosotros perdemos la riqueza, la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado, porque nos contaminamos, nos mezclamos de manera tal que se contamina esa naturaleza espiritual, entonces ya se pierde el propósito por el cual Jesús nos ha puesto en esta vida y ya como que no servimos para nada, porque algo que no tiene propósito, pues no sirve para nada, sino que ya se considera basura. En una casa, cuando consideramos que algo es basura, cuando vemos que no sirve para nada y entonces lo echamos fuera, lo botamos. También Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué cosa tan importante que es la luz? La luz es necesaria para la vida. Si quitamos la luz completamente, se morirían muchísimos animales, se morirían muchísimas plantas. La luz es necesaria para todo, para poder trabajar, para poder discernir, para poder ver en la oscuridad. Y Él nos dice, Jesús, que nosotros somos la luz de este mundo. Es decir, que en un sentido espiritual nuestra presencia está aquí para iluminar. Porque cuando se enciende una luz, se puede distinguir entre los colores. Se puede distinguir entre un objeto y otro. Y nuestra presencia en este mundo ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Si quitáramos el reino de Dios, si quitáramos la luz de este mundo, si quitáramos a todas las personas que agradan a Dios y que sirven a Dios en este mundo, pues entonces el mundo estaría oscuro, en la oscuridad del pecado, porque el pecado es las tinieblas, es la oscuridad, y no se discierne lo bueno de lo malo, todo es válido. Las personas ahora quieren hacer todo lo que quieren hacer tan libres que no haya ninguna barrera, ninguna limitación, y no distinguen entre lo bueno y lo malo. Por eso tropiezan, por eso se caen, porque en la oscuridad, al no distinguir, tropezamos y caemos, y no sabemos ni con qué nos hemos golpeado. Pero con la luz todo se revela, con la luz todo se juzga. La luz es importantísima y Dios nos ha dado la misión de ser luz en este mundo. Y Él nos está diciendo, para que la luz cumpla su objetivo, no se puede esconder, no se puede ocultar. ¿Cómo se va a ocultar una ciudad en la punta de una montaña? No se puede, porque en cuanto se encienden las luces desde lejos, todo el mundo va a saber que allí hay una ciudad. De la misma manera, nosotros no podemos escondernos. Nosotros estamos puestos en este mundo para influir, para impactar, para dar sabor, para brillar con las obras que el Señor hace por medio de nosotros, por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de nuestro testimonio. Cuando nosotros andamos correctamente, cuando estamos en un lugar donde todo el mundo roba y nosotros no robamos, cuando estamos en un lugar donde todo el mundo miente y nosotros no mentimos, pues entonces somos luz y somos sal en ese lugar, porque estamos marcando la diferencia entre lo bueno y lo malo. Estamos mostrando, estamos haciendo que las personas disciernan qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Y entonces Jesús dice, nadie coge una luz y la mete debajo de un almud. ¿Qué cosa es un almud? Un almud es un recipiente de madera, estilo pirámide cuadrada truncada, que se usaba en la antigüedad como medición. Es como una jarra, pero grande, de madera, como una especie de barril, pero en forma de pirámide truncada con base cuadrada. Y se usaba para medir. El almud es una unidad de medida, como decir un litro, como decir un galón, bueno, pues un almud, y se usaba para medir los granos, como el trigo, la cebada.
Entonces, esta herramienta de madera, este cajón, una especie de cajón de madera, también se utilizaba en las casas, se ponía boca abajo y se utilizaba también como mesa temporal para poner una luz encima, para poner algún objeto sobre ella. Pero a nadie se le ocurría poner una luz debajo del almud, porque si se ponía el almud sobre la luz, pues iba a tapar completamente la luz y no se podía ver nada. Nosotros no, Dios no nos salvó para estar metidos en cuatro paredes, en un cajón. Dios nos salvó para ponernos en un lugar visible y que nuestras obras justas sean visibles para las personas. No debemos aislarnos completamente de la sociedad. Sabemos que a veces es difícil para nosotros estar en medio de la sociedad, pero tenemos que buscar la manera de interactuar de alguna manera para que nuestra luz no se apague, para que nuestra luz no se opaque, sino que brille hacia el resto de las personas. Entonces, esa es nuestra misión. Nuestra nueva naturaleza tiene una misión. La luz, por su propia naturaleza, no es que ella se lo proponga, no es que ella quiera. Su naturaleza es brillar y tiene esa misión de alumbrar. Y la sal, su naturaleza es salar, es dar sabor, es conservar. Por ella sola, ella no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacerlo, porque es su naturaleza. De la misma manera, nosotros cuando nos mantenemos puros, cuando buscamos al Señor, nuestra misma naturaleza habla por sí sola. Y no tenemos que hacer ningún esfuerzo, simplemente nuestra presencia en los lugares, mediante las acciones que hacemos, mediante nuestras palabras, vamos a brillar y vamos a sazonar el mundo con la palabra, con la presencia, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dime qué te ha parecido este comentario, déjame tu punto de vista, escríbeme qué piensas sobre esto, si tienes alguna otra idea, y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir analizando este precioso Sermón del Monte. Dios te bendiga mucho. Chao.